Me llamo Daniela Gewelke, nací en una ciudad cerca de Berlín, de la extinta República Alemana. Soy alemana. Viví 7 años en España, en la capital, en Madrid. Y ahora, desde febrero del 2001, vivo en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires con muchas ganas de bailar. Vengo con el gran deseo de empezar una nueva vida. Bailo ya 11 años y bailé en diferentes países del mundo, pero la esencia es acá. Me gusta lo de parejo y no voy por la vedera. Uso funcia lo pasera, calzo bota militar. Vine con una valija tan grande, con equipo de música, con todos mis CDs, con nuevas cosas que compré allá para tenerlo acá. Bueno, tenía mucho miedo, yo no sabía que me van a dejar pasar. Estoy con unas ganas de empezar algo nuevo. Dentro en el aeropuerto tomé el taxi. Yo estoy realmente echando menos un amigo, un viejo melonguero. Tenía la dirección de la casa donde quería irme, me enseñaba el taxista y dijo, bueno, vamos. Donde yo sabía que siempre va a estar y dije al taxista, mira, ¿me esperas? Y él, sí, fumando un cigarrillo, no tengo ningún problema. Y estaba allí y hablé con él y estaba bien con la salud y de repente me dijo, ¿y qué pasa? ¿Vas a quedarte a bailar? Y yo, no, estoy con todas mis cosas abajo en el taxi. Y yo, ¿qué estás loca? Las pocas cosas que pude traer estaban allí, en este taxi. Y tuve suerte que el taxista estaba ahí fumando su cigarrillo y me preguntaba además cómo está el viejo, si lo encontré y si estaba bien, y así fuimos después a la casa de la amiga y bueno, tenía una llegada muy bonita. Las primeras semanas estaba todo bien, yo vine con un poco de plata, porque pude vender algunos muebles de mi casa. Se complicó de empezar o intentar alquilar algo acá, un departamento, que parece que es imposible porque no tienes que presentar una garantía de acá, o venir con mucha plata. No sabía por dónde ir, ¿no? De, ¿qué voy a hacer? Conocí a alguien que me ofreció un departamento en Caballito, un barrio lindo. Empezaba a llover, y empezaba a llover ahí adentro.
y yo hablé con el tipo y dije, mira, hay que hacer algo, no sé, que está mojándose la cama, mojándose la televisión y el equipo que yo he traído de todo lo que yo tenía, ¿no? Y pues nada, no hizo nada. Para empezar totalmente nuevo o para comprar algo es imposible. Y alquilar otra cosa tampoco sabía qué voy a hacer. No, nadie nos quería alquilar algo. Y ese departamento se mojó, se fue a una piscina. Conseguí alumnos particulares de alemán. Esto se complicó también de cómo puedo conseguir un poco más de dinero. Las clases de alemán no son las cosas más importantes en el momento para vivir. Y así me llamaron más y más y me dijeron, mira, en el momento no podemos, o nos quitaron el trabajo o nos bajaron el sueldo, así en el momento no podemos pagar. Te llamamos más tarde. Tuvimos mucho miedo, muchas dudas de que estamos bien acá en Buenos Aires, si el paso estaba bien. Necesito un contrato para estar legal. Mi pareja tampoco puede conseguir un contrato porque es músico. Si yo tengo un poco de dinero para prestarle, yo dije, bueno, sí, en el momento tengo algo, más para adelante me lo podrías devolver. Cuando yo, sí. Y entonces yo le daba con toda la confianza el dinero, y ahora cuando yo ya no tengo nada, no sé, yo le pregunté, le llamé, y me dijo que no tiene. Y ahora, no sé, él no me devuelve el dinero y tampoco veo cómo puedo conseguir por otro lado. Nadie te quiere ofrecer un trabajo, te quiere dar un contrato porque está todo muy difícil. Me preguntaba qué hago acá, que si estaba todo bien, si me vuelvo a España. Bailar, lo vi imposible llegar a la posibilidad de ir a bailar. Hasta apareció un señor que de pronto nos dio un consejo, y a partir de allí se nos abrieron puertas y nos conseguimos un departamento. Conocí un chico que tiene un pequeño teatro, un teatro alternativo de jóvenes, y me ofreció de poner clases de tango allí. Él me vio bailar y le gustó mucho, y hasta ahora está tomando clases conmigo, y yo empezaba a dar clases allá. Música.
presenté en varias academias de idiomas y tuve suerte que una estaba muy interesada en mis trabajos que hice anteriormente en España. Conseguí también más alumnos particulares de alemán y de allí pude conseguir hasta los papeles para estar legalmente y es bárbaro. Encontré un chico que está que quiere bailar conmigo, que estamos ahora bailando juntos, ensayando, y hasta que ahora nos hemos presentado en una compañía nueva y que tenemos suerte que quieren que bailamos allá. Para mí es la relación con mi pareja, que nos va bien, que entre nosotros estamos como cada día más seguros, que necesitamos estar juntos, queremos vivir juntos, queremos tener un futuro y radicarnos definitivamente acá. Una lucha dura, difícil, pero no imposible. Los dos sabemos que el tango que nos gusta está acá y ahora veo varias puertas abiertas y tengo muchas esperanzas y sé que es una vida difícil, la vida del arte así, pero tengo fe y creo que algo va a salir.